En este video le vamos a mostrar las calles de Madrid, pero no precisamente la parte turística, sino aquellas calles o aquellas callecitas que tienen un encanto particular, pero son las calles cotidianas de esta ciudad, la que se conoce como Comunidad de Madrid. Por supuesto, es un área bastante extensa, pero recorrimos algunas de sus calles en la zona donde nos estábamos quedando y queremos mostrárselas para que vean no solo la parte turística, sino cómo es la Comunidad de Madrid a sus alrededores. Esperamos que los disfruten bastante. Por lo menos los pasos peatonales son así. Si hay personas paradas en la orilla, los carros se deben detener para dar más paso. ¿Cómo se pararon? Tenemos prioridad en los peatones, o hay prioridad en los peatones. Autobuses, el transporte público es de esta manera. España está muy bonita. Ahorita vamos a un centro comercial que nos queda cerca de la zona. Una de las cosas que hemos apreciado, por lo menos donde nos estamos quedando, es que también hay muchos lugares cerca a donde ir. Es una zona de muchos edificios, edificios pequeños, y también tienen cada cierta distancia un espacio verde, que sí, con parquecito para niños, lugares donde sentarse. No sé si es que el frío lo hace más agradable o que realmente la sensación de la zona es bien agradable, que te da esa tranquilidad de caminar, de estar relajado, digamos, paseando, caminar un rato sin preocuparte por cosas de que algo te va a pasar. Realmente el lugar te da bastante tranquilidad para caminar y hasta para ir con la cámara afuera sin ningún problema. Pero la zona es bien bonita. Este no es el centro de Madrid, pero el lugar está súper tranquilo y bien chévere para caminar y pasear. Este, por ejemplo, que vemos aquí es un parque para mascotas. Si se dan cuenta, hay bastantes perritos, hay animalitos bien lindos. Por ejemplo, esta mascotica que vemos aquí, bien grande. Ahorita vamos a ir para allá, que es un centro comercial. En este centro comercial queda un IKEA, un Carrefour. Y bueno, vamos a ver qué más ofrece, qué más tiene, y vamos a grabar un poco sobre eso. Y aquí está Martina con sueño y hambre.
Hija, saluda a la cámara, por favor. Hija. Saluda, pues. Hija. Porque mañana, como es el 2 de mayo, okay. Mucha gente se fue de Madrid, hay menos gente. Okay, está más solo. No, sola no vas a estar nunca. No, pero nunca me refiero no. Que un fin de semana que no sea puente, sí. Tú vas a estar chocones con la gente, y gente para allá, gente para allá, corriendo para arriba, corriendo para abajo. Si te vas mañana, centro. Hay dos centros comerciales, uno es frente del otro. Porque uno es Oblet y el otro no. No, de Oblet es una tienda. Ah, ok. El centro comercial es Alegría. Ok. Madrid es bonito. Pero aquí hay un corte inglés. Cuando vayas caminando por Madrid, vete mirando hacia arriba. Ahí vemos la diferencia. Porque si tú vas mirando hacia... Este es uno.
día, esa batería. Pero si un poco se pierde uno. Así son los parques en Madrid. Unos más chiquitos, otros más grandes. Pero realmente hay cada 100, 200 metros, 300 metros un parque de este tipo. Caminando a las 9:30 de la noche por las calles de Madrid, en este caso en San Sebastián de los Reyes. Y esto ha sido todo por el día de hoy, esperamos que les haya gustado el video, los invitamos a suscribirse, a darle like y estar pendiente de nuestro próximo video. Nos vemos.